Saludos y bienvenidos a Día a Día en Teleelch. ¿Qué tal están? ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles y por tanto mañana es jueves y tenemos nuevo programa del análisis. Para ello, pues como siempre me encuentro con mi compañero Daniel González para que me adelante un poco pues de qué se va a tratar en el debate de mañana. Muy buenas, Dani. Muy buenas tardes, Teresa. Si te parece, vamos a comenzar hablando del programa anterior. Se habló de la situación del Palmeral de Elche. Pues sí, hablamos del palmeral y sobre todo también de la situación de los palmereros municipales. Aprovechamos esa excusa de que en la calle Pedro Juan Perpiñán habían talado una palmera con motosierra, también sin las medidas de seguridad pertinentes, una empresa externalizada de las que contrata el ayuntamiento para reforzar ese servicio. Y ya que teníamos ese tema encima de la mesa, pues hablamos también, como digo, del mantenimiento del palmeral en nuestro municipio y también del trabajo de la plantilla de palmereros. Todos coincidieron en la necesidad de reforzar esa plantilla, de que se convoquen las plazas para que haya más de 7 palmereros trabajando, que es lo que hay ahora mismo en la actualidad. Y bueno, al final tenemos un patrimonio de la humanidad que hay que preservar y el equipo de gobierno tiene que trabajar, yo creo en este sentido coincidieron todos, para que esa plantilla se vaya reforzando. Así que en cuanto al programa en general, yo creo que fue un buen programa, se quedó algún tema encima de la mesa, porque ya sabes tú que el palmeral da para mucho, pero bueno, yo creo que las cuestiones claves sí que las comentamos. ¿Se habló de la situación de algunos huertos que me comentaste que estaban muy mal desatendidos? Sí, había un par de huertos que llevaban casi 6 años sin arreglar y me consta, porque nos lo comentó el concejal de Parques y Jardines, sector 10, que ya se han podado, por lo tanto, bueno, pues también desde aquí se trasladó, ¿no?, ese mensaje de que el ayuntamiento está trabajando en esos huertos y tiene intención e interés en cuidar el palmeral en la medida de sus posibilidades. Claro. Muy importante y bueno, para aquellas personas que se lo perdieron o que no lo pudieron ver, pueden verlo en la web, está en Teleelch y también está en YouTube si buscan por el análisis, pero vamos a hablar de qué es lo que vamos a ver mañana. Sí, sí. Bueno, pues nada, este jueves ya sabes que en esta temporada seguimos teniendo nuestro debate económico. Es verdad que lo vamos a espaciar, esta temporada va a ser cada 2 meses y en esta ocasión pues vamos a hablar de la recuperación económica, porque venimos de una situación, no hace falta decirlo, muy complicada para muchísimas empresas y familias. Y queremos analizar con diferentes protagonistas de diferentes sectores y asociaciones si esa recuperación va a llegar y cuándo va a llegar. Porque ahora hemos salido de la crisis, pero se esperan unos meses todavía muy complicados para muchas empresas, no solo pymes, que son la mayoría del tejido productivo, sino también para sectores estratégicos, como por ejemplo el calzado, que sabes que en Elche es uno de los pilares fundamentales, y el turismo, porque poco a poco estamos viendo que se recupera la actividad turística. El otro día conocimos una noticia de que las ocupaciones hoteleras en Elche han llegado a unos niveles medianamente normales, un 70%, pero no a niveles de prepandemia. Por lo tanto, pues la recuperación del turismo también poco a poco va llegando. Y ese va a ser el contenido del programa. Recuperación económica, sí, no, para cuándo se espera y qué factores van a influir. Todo esto a causa de la pandemia, que ha sido pues el agravante, ¿no?, para que ocurriera todo esto. ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, pues yo he querido tener una representación de diferentes asociaciones y de personas que conocen de primera mano la situación económica. En primer lugar, vamos a contar con Esther Gilabert, ella es la presidenta de AETE, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche. Ya la hemos tenido en numerosas ocasiones en el programa y quería contar con ella, evidentemente, para hacer un balance de cómo el sector turístico lo ha vivido los últimos meses y lo que viene por delante, esa ansiada recuperación. También contaremos con Fermín Crespo, él es director de Atama Estrategia Responsable, una empresa que se dedica precisamente a gestionar, ¿no?, sobre todo las estrategias de las empresas de cara a conseguir sus objetivos. También nos acompañará nuestro economista de cabecera, Pedro Algarra, él será también quien nos dé esas claves microeconómicas y macroeconómicas para esa recuperación. Y también contaremos, como no, con el representante presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Marco Pomares, que también ha estado esta temporada aquí, hace poquito en un programa. Sí. Y también queremos que nos cuente un poco el sector de la hostelería, cómo lo está viviendo, porque sabemos que es un sector, en fin, que le va a costar un poco más que a otros salir por esas situaciones de cierres prácticamente que han habido, de aforos restringidos,
pero que bueno, poco a poco la gente va acudiendo con normalidad a bares y restaurantes. Dani, corrígeme si me equivoco, pero yo veo que cada vez hay muchísimo más ambiente. Tú sales un sábado por la noche por el centro de Elche y, por ejemplo, lo que es la Plaza Blanca y demás, está todo lleno de gente, de mucho ambiente. Yo lo que noto es que la gente quiere salir fuera y quiere disfrutar, y yo creo que eso ya es un signo de que poco a poco nos vamos recuperando, ¿no? Sí, eso es un signo de recuperación, qué duda cabe, pero claro, también hay que tener en cuenta el antes. El antes han sido muchos meses de restricciones, muchos meses de incluso cierres de algunos restaurantes, porque no han podido, porque iban al día, ¿no? Y no podían aguantar, no tenían ese riñón financiero para poder aguantar los ERTE, que evidentemente, aunque han sido una ayuda, pero también supone el tener que pagar un porcentaje al trabajador sin estar trabajando, no lo olvidemos, que aunque el Estado sea a cargo de la mayor parte, pero la propia empresa, el propio restaurante o bar se hace cargo de una parte. Entonces, al final, bueno, vienen de una situación muy complicada y tienen que recuperarse. Por lo tanto, sí, es positivo que las terrazas de bares y restaurantes y también de pubs estén llenos, pero claro, tienen que pasar varios meses de que eso siga siendo así para que puedan recuperar lo que han dejado de ingresar. Claro, porque ahora están muy bien, pero han estado muy mal. Entonces hay que hacer un poco el balance. Exacto. Dani, ¿salimos de esta o no salimos de esta? Bueno, yo siempre soy optimista, me gusta pensar que las cosas siempre van a mejor. Es verdad que no va a ser un camino fácil, pero bueno, seguro que nuestros analistas y los representantes de los colectivos que vamos a traer mañana al programa nos van a dar las claves, y además son gente optimista, así que el mensaje va a ser, yo creo que muy positivo, sobre todo para los trabajadores o los pequeños empresarios que están luchando. Aprovecho para decir, fíjate, te voy a dar hoy la primicia del programa de la próxima semana. Anda, en mi programa damos la exclusiva. Sí, te lo adelanto, fíjate, con una semana, porque este es un programa que sí que lo tengo establecido ya, lo tengo pensado. Sabes que se está celebrando hoy, comienza Futur Moda, la feria de los componentes para el calzado en IFA, y por cierto con la asistencia de Chimo Puig. Así que la semana que viene tendremos debates sobre Futur Moda con representantes del sector de los componentes para el calzado, y para hacer un balance de esa feria que a día de hoy yo creo que las expectativas han sido muy buenas por la gran asistencia de expositores. O sea, mira, me has dejado ahí la exclusiva, que ya tenemos más o menos de lo que vamos a hablar. Así que la semana que viene pues te profundizaré un poquito más, pero el tema es ese. Pero bueno, vamos a centrarnos en el debate de mañana, el debate económico de cómo pues la pandemia, cómo les ha afectado y las claves, sobre todo las claves. Y cómo va a ser el resultado en un futuro, y bueno, pues que te dejo trabajar, que yo sé que aún tienes que perfilar un poco el debate. Nada, que ha sido un placer como siempre. Pues nada, como siempre, gracias por invitarme a tu programa, y nada, mañana a todos los espectadores ya saben que tienen esa cita a las 10:15 en el análisis con las claves de la recuperación económica en Elche y en los distintos sectores. Y el miércoles que viene ya me has dado también las claves de lo que vamos Correcto, a hablar. Futur Moda. Pero bueno, el miércoles que viene lo especificaremos de una mejor forma. Eso es. Bueno, gracias, Dani. Gracias a ti. Y nada, ustedes que ya saben, mañana a las 10:15 tienen una cita muy importante con mi compañero Daniel González en el análisis, y nosotros nos vemos nada en un momentito en Día a Día en Teleelch. Continuamos en Día a Día y lo hacemos con una celebración muy ilicitana, como puede ser San Crispín. Tiene lugar el próximo 24 de octubre, el domingo, falta nada. Y para ello, pues, ¿con quién estoy? Pues me encuentro con Juan Manzano, presidente de la asociación Amigos de San Crispín, y con Lucía Rico, vocal de la asociación. Muy buenas. Hola, buenas Teresa. Tarde. Buenos días. Buenas tardes. Estamos... buenas tardes, perdón, que se me ha ido. Se te ha ido. Estamos aquí en plató y... Se me ha ido. Quería comenzar la entrevista preguntándoos qué va a ocurrir en esta celebración de San Crispín, ya que el año pasado me consta que la misa fue suspendida y la romería. ¿Este año vamos a tener misa? Sí. ¿Vamos a tener romería? Si quieres te digo el orden para que... Claro. Bien. Arrancamos el sábado pasado con un homenaje que le hicimos a Tomás Mora, que ha sido muchos años el que ha llevado la Asociación Amigos de San Crispín, y falleció en enero. Y entonces en la ermita le hicimos una misa homenaje, la cual pues estamos muy contentos de poder haber hecho algo, porque murió en plena pandemia, no se pudo hacer nada. Luego el domingo hubo un programa desde la ermita que se retransmitió para información a la ciudad de Elche. La imagen de San Crispín ha bajado, bueno, la hemos traído a la parroquia Madre de Dios,
porque ahora la parroquia Madre de Dios es la sede de la Asociación Amigos de San Crispín. Y San Crispín ha venido a su casa de la ciudad. Y lo tenemos desde el lunes en la parroquia. El día 21, 22 y 23, a las 7 de la tarde, se va a hacer el triduo en la parroquia. Y cuando termine el triduo, lo trasladaremos en un vehículo a la ermita, para que el 24 esté en la ermita. Luego, en la ermita este año, si se nos ha permitido hacer una misa de campaña, ¿eh?, en la explanada. En esto, la Concejalía de Fiestas ha colaborado mucho con nosotros y estará vallado, donde habrán 200 sillas para que la gente, dentro de las medidas de seguridad, pueda estar sentada. Y allí se celebrará la Eucaristía, que será una misa concelebrada por don Eduardo, el párroco del Buen Pastor, don Antonio, de la parroquia Madre de Dios, y don Joaquín, que es el diácono y conciliario de la asociación. Cantará la misa la coral Ilice Augusta. Estos jóvenes que están empezando, hay que apoyarlos, claro, y además que lo hacen muy bien. Una vez finalizada la Eucaristía, tendremos pues la tradición de el que quiera pasar por enfrente del santo. Este año, por medidas de seguridad, no hay ni calendarios, ni chinchetas, ni velitas. Todo aquello que haya que tocar, no. La gente podrá pasar por enfrente del santo también con las medidas de seguridad y verlo y pedirle lo que quiera. Y la ermita estará abierta hasta las 6 de la tarde. Pero mientras que quede gente, la ermita estará abierta. Claro, que eso es una diferencia del año pasado, que no se pudo hacer. No se pudo hacer nada. El año pasado fue nada. Y este año ya es algo más. Esperemos que al año que viene podamos hacerlo todo. Podamos hacer, digamos, la ofrenda de flores, el pregón, la serenata, la romería. Y este año lo que hemos podido hacer es la misa. Claro, bueno, poco a poco ya se va abriendo. Poquito a poco vayamos normalizándonos. Para que esto se pueda hacer. Pero esto es una señal ya, que se pueda ya hacer todo esto que me comentas. Sí, esto lo comentaba con Mariola, la concejal de fiesta, que está muy animada y apoyando muchísimo, de verdad, tengo que decirlo. Sí. Dice, al año que viene ya vamos a tirar la casa por la ventana. Digo, no, abrimos las ventanas, aunque no tiremos la casa. Claro. ¿Mercadillo va a haber? No, no. Tampoco va a haber. Lo que sí quiero decirle a la ciudad de Elche, que pueden llevarse la coca, pueden llevarse los almuerzos, y en la explanada, después de la misa, o cuando ellos quieran, sin ser, digamos, grupos masivos, pueden tomarse su coca como tradición y costumbre. Hombre, San Crispín es la fiesta, vamos, por definición, de la coca, vamos, está buenísima comer, almorzar y tomarte pues una coca en familia, claro, o con amigos. Lo bonito son los puestos, pero bueno, si no tenemos eso, pero nos dan, digamos, la poder almorzar, pues cualquiera se lleva el trocito de coca y después de la misa pues te comen la coca por allí, saludas, es un poco ya de más ambiente de fiesta. Claro, qué bueno. ¿Va a haber misa a las 11? La misa es a las 11 de la mañana, ¿verdad? He dicho que es concelebrada a las 11 de la mañana. Y a partir de las 12 se podrá acudir, ¿no? Sí, sí, yo creo que sobre las 12 ya estará para poder entrar dentro de la ermita y poder visitar el santo. Claro. Lucía, ¿hay ganas de San Crispín? Muchísimas. Nosotros estamos todo el año currelando. Aquí se limpia, yo soy la responsable del coro, pero no de la coral del domingo, sino de la parroquia Madre de Dios, los tres días del triduo, y la verdad que muchas ganas, y la gente muchas ganas de pedir trabajo. Hace falta mucho. Claro. Mucho. Hay mucha gente que vive del calzado. Yo misma vivo del calzado, mi marido es cortador. Fíjate, San Crispín, el patrón de los zapateros, pues es un día pues muy, muy señalado para ellos y hay que celebrarlo, ¿no? También se tendrán ganas, ya que el año pasado no se pudo hacer, este año ya que hay un poquito más de libertades, pues sí, poder ir a esa misa o a esas actividades que me ha comentado Juan, o tomarte un trocito de coca. Sí. Eso hay que... Claro, claro. Y la labor que hacéis desde la asociación, porque yo imagino que este es el día señalado, pero haréis más labores desde la asociación de Amigos, sí, San Crispín. ¿Cuál es la labor? Bueno, hay una parte que es un poco ayudar a los más necesitados. Hay una parte de lo que se recauda que va a los más necesitados. Creo que San Crispín, su ejemplo fue que trabajaba y cobraba a la gente que tenía dinero, y lo que cobraba lo repartía entre los pobres. Entonces, esa lección
de lo que se recauda, una parte va a los más necesitados. Esa es la, yo creo que es la mayor labor. Luego pues son cosas que hay que preparar para la romería, como son las cañas, los lazos, las claro. chinchetas, todo eso es preparativo de fiesta, pero como labor social es una parte de lo recaudado compartirlo con los más necesitados. Una labor muy importante, sobre todo ahora en los tiempos que corren. Sí. Y bueno, volviendo al tema, que el sábado tenemos una cita muy importante, hay que celebrar San Crispín y bueno, podemos ir a la ermita Madre de Dios, si no me equivoco. No, la ¿verdad? Parroquia es, la imagen está en la parroquia Madre de Dios hasta el sábado y el domingo ya está en la ermita. No hay claro. el traslado de la romería de vale. la parroquia, pero la imagen estará en la ermita el domingo. Porque el día de San Crispín es el día 25 de octubre, pero es lunes. Entonces, día de trabajo no se puede celebrar porque la gente está trabajando. Y es claro. normal. Siempre se hace domingo para que todo el mundo pueda acudir. Y este año, 24, víspera. Claro. Pero celebramos San Crispín el 24. Pues nada, ¿vosotros vais a comprar vuestro trocito de coca? Yo ya lo tengo encargado. Ah, pues mira, imagínate, ya estás. Teresa, y si vienes también tendrás para ti. A mí me encanta, pues ¿eh? Nada. No te digo yo que vaya y me cojo un trocito. Pues nada, ahí estamos esperando que te la comas. Perfecto, pues nada, Lucía, Juan, un placer teneros en Día a Día. Y que ya saben las personas que nos están viendo que tienen una cita muy importante el domingo. Sí, sí. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Teresa, por atendernos y darnos la oportunidad de comunicar a la ciudad de Elche las fiestas de San Crispín. ¿Qué tan importantes son aquí en Elche? Muy importantes. Muy importantes. Pues gracias, dicho, Teresa. Muchas gracias. Y nada, ustedes que ya saben, el 24 de octubre, este domingo, no falta nada, pues ya saben, tienen que cumplir las tradiciones ilicitanas, comprarse su trozo de coca e ir a la celebración de San Crispín. Nosotros nos vemos en un momentito, esta vez con la doctora Austro. No se vayan. Seguimos en Día a Día, muchísimas gracias por la espera y ya les digo, porque yo, mira, me dejo para el final del programa lo que más me gusta, porque vamos a hablar para mí de medicina bucal, pero hoy tenemos un programa pues muy dedicado a la higiene, no a la higiene bucal, a esos hábitos de higiene bucal que debemos introducir entre los más pequeños de la casa. Por supuesto que los más mayores ya se supone que los sabemos y los tenemos, pero vamos a adentrarnos en los peques de la casa, porque en el último programa que hablábamos con nuestra doctora Austro ya lo avanzábamos. ¡Uy! ¿Qué he dicho quién venía? Pues nada, yo creo que quién mejor que ella para estar con nosotros. Doctora, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Miriam, un placer. Ya sabes que para mí es un placer venir aquí. Bueno, a mí me encanta decir que tienes máster en odontopediatría, porque no todo el mundo tiene esa no. especialidad en niños uh-huh. y en ortodoncia, ¿no? Pero sobre todo en los más pequeños, que es de lo que venimos a hablar hoy. Eso es. A ver, sí que, bueno, a mí es un tema que me apasiona. Yo creo que al final el odontopediatra se nace. Yo desde pequeñita, siempre cuando me decían que quería ser de mayor, yo siempre decía pediatra, que... Luego al final me decanté por la odontología, pero yo era como que tenía súper claro, clarísimo que a mí los niños me encantaban. Y al final eso se transmite, porque cuando un niño te gusta, el niño llega a consulta y te sonríe. Y a lo mejor entra el cirujano y el niño se espanta. O sea, que algo tiene que haber ahí. Los niños no mienten. Y los niños no mienten nunca. Entonces, bueno, sí que al final pues hice la especialidad de odontopediatría. Aquí en España, por desgracia, no pasa como en Estados Unidos, que el que es especialista, y el que dice que es especialista y no lo es, pues casi que lo meten en la cárcel. Uh-huh. En España parece que se vale todo, o sea, tú terminas la carrera y te dicen, ¿qué te pongo? ¿No? O sea, ¿qué te pongo en la placa? Tú te colegias y te dicen, ¿qué te pongo? Parece que ¿qué te pongo? ¿Cuarto y mitad de chope o qué te pongo? Entonces, alguien que no haya hecho una especialidad, porque luego el máster de odontopediatría que yo hice en la Complutense, aparte de terminar tu carrera, después tienes que estudiar 2 años más, ¿no? Y 2 años más dedicado exclusivamente solo a infantil, a niños, con profesores súper estupendos y maravillosos, como son los profesores de la Complutense, pero te tienes que formar, o sea, no se vale yo soy odontopediatra porque me he formado, pero hay mucha gente que pone soy odontopediatra y verdaderamente no tienen esa especialidad. Uh-huh. Entonces, ya no es solamente el manejo de conducta del niño, que no es fácil, que hay niños muy complejos para tratar, sino que luego las cosas hay que hacerlas bien. Y uh-huh. yo cada vez estoy más
decepcionada un poco con el tema de que hay muchos profesionales que si hay cosas que no, bueno, muchos no, tampoco estoy, parece que estoy aquí criticando a la profesión, pero muchos tratamientos en infantil, en dientes temporales, mal hechos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿se tienen que tratar los dientes temporales? Que ahora está la gente pensando, a ver, que me diga que no. Sí. Por supuesto que se tienen que tratar, por supuesto, son básicos y fundamentales, porque el diente de leche nos va a mantener el espacio para el definitivo, uh-huh, que tiene que erupcionar después en boca. Por lo tanto, ¿qué pasa si hay una caries en un diente temporal que no tratamos? A ver, si hay una caries en un diente temporal que no tratamos, hay que pitar así el... Se tiene que tratar porque la caries es una enfermedad infecciosa bacteriana, son bichitos. Entonces esas bacterias van a circular en boca y van a tener un agente conductor maravilloso que va a ser la saliva y van a pasar de un diente a otro con muchísima facilidad. Y al final de un foco de caries vamos a tener muchos más focos de caries. ¿Y pueden afectar a los definitivos? A ver, sí que pueden afectar relativamente. Es decir, nosotros tenemos un diente de leche y si hiciéramos una ortopantomografía, una radiografía justo debajo de donde está ese diente de leche, ¿vale?, está el germen de su diente definitivo prácticamente pegado a la raíz del diente temporal. Uh-huh. ¿En qué puede afectar? Pues de dos maneras. Si aquí hay una caries muy grande y esa caries llega a nervio y la infección drena lo que es el ápice, a lo que es el final del diente, y aquí es donde está su germen, uh-huh, definitivo, pues puede producirse una foliculitis, puede producirse una infección de ese diente definitivo causado por su diente temporal. Por supuesto que puede afectar. Y también puede afectar porque como ese diente de leche lo tenemos totalmente pegado al diente definitivo, si hay un impacto, un traumatismo, ese diente de leche se puede meter hacia adentro, se puede mover dentro del hueso y puede tocar este germen que está en formación y producir o bien una hipoplasia, una alteración en la estructura del esmalte del diente, o bien una dislaceración, o sea, mover ese diente dentro del hueso y que luego no salga en la posición que corresponde. Yo como de pequeñita he sido muy tranquila, una nena dócil, ¿a que no me pega? No, nada, yo he sido un súper bicho y no paraba nada y súper nerviosa, pues en uno de mis golpes tengo una manchita en un incisivo. Yo lo único era muy buena estudiante y sacaba muy buenas notas y yo siempre le decía a mi madre, pero si saco muy buenas notas. Pero el nervio está ahí. Y mi madre me decía, porque claro, a mí me han dado en el culete, ¿eh?, y yo no tengo ningún trauma y yo creo que a día de hoy, os lo digo de verdad, yo lo llevo fenomenal. Yo creo que un cachetazo así en el momento exacto nos ha venido todo muy bien. Yo creo que somos la generación del que manda un poquito y me han espabilado. Y yo pues era un poco bichillo, era muy buena estudiante, pero no pensaba nada bueno. ¿Qué vamos a hacer? Menos mal que los estudios la salvaron. Menos mal. Doctora, pues hablando de hábitos de hábitos de higiene realmente, uh-huh, a los niños hay que empezar muy temprano ya a inducirles y mostrarles cómo se realizan esos cepillados, vale, esa buena higiene, sí, bucal. Sí, eso yo creo que es muy importante, Miriam. A ver, el tema del cepillado dental, que hay muchas mamás o papás que no saben muy bien cuándo se tiene que empezar, el cepillado dental se debe de empezar desde que hay dientes, uh-huh, ¿vale? O sea, que cuando ya hay dientes en boca, el cepillado se tiene que realizar. Hay cepillos especiales. A mí verdaderamente no, a mí nadie me paga, ¿eh?, ni me dan nada, ni tengo nada con nadie. A mí la marca Vitis y la marca Lacer en especial me gustan mucho. Uh-huh. La marca Vitis ha hecho tenemos la Kids, la Junior, o sea, hay distintas, va en función de la cantidad de aporte de flúor. Uh-huh. Y entonces a mí me gusta mucho porque tienen la Baby, que es para niños muy pequeños, para bebés, uh-huh, tienen como un cepillo especial para poder cepillar los dientes cuando son muy bebés, que se mete como en el dedo y podemos frotar dentro de boca. Entonces, desde que hay dientes se tiene que hacer cepillado, que es muy importante para que la gente... A ver, tengo aquí a nuestra pantera, hombre, Rosa, hombre, que encima hoy va a juego conmigo, ¡qué divina! A ver... Os cuento un poquito, que encima se me cae el cepillo. Es que es un poco grande, ¿eh? La veis aquí muy mona, pero es un poco grande. Entonces, el cepillado, cuando los niños son pequeñitos, y sobre todo si son bebés, si queremos poner pasta, ya sabemos que tiene que ser la pasta específica para niños pequeñitos. Si no queremos poner pasta, pues no pasa absolutamente nada, porque verdaderamente nosotros lo importante, aunque la gente piense que la pasta es maravillosa, y lo es, lo importante es esto. Esto es lo que es maravilloso, el cepillado. Porque con el cepillado nosotros vamos a hacer una remoción de lo que se llama la biofilm,
o placa bacteriana, que es eso blanquecino que si no nos cepillamos bien y hacemos así con la uña y ha pasado más de 24 horas, notamos como una zonita, así como si fueran unas cositas blanquecinas que se despegan del diente, y eso es verdaderamente lo que nos va a producir la caries, ¿vale? Entonces, ¿la remoción cómo tiene que ser? Pues nosotros inclinamos el cepillo como 45 grados y vamos haciendo como movimientos circulares por toda la superficie de los dientes. No sé si se puede ver. Uh-huh. Mira qué mona que sale, ¿eh? Vamos haciendo así movimientos circulares y después como de barrido, desde la encía hacia abajo, en toda la arcada, ¿vale? Después lo haríamos por la zona donde se mastica y después por dentro, ¿vale? Entonces, en la arcada inferior haríamos igual, inclinaríamos el cepillo, esto es lo que se llama la técnica de Bass, inclinaríamos el cepillo 45 grados, movimientos circulares y luego de barrido, desde la encía hacia arriba, ¿vale? Por donde se mastica y por dentro. ¿Este cepillado se tiene que hacer a diario? Por supuesto que se tiene que hacer a diario. Y cuando los niños son pequeñitos, hasta los 6 años, y esto a lo mejor hay muchos papás que van a decir, pues vaya, si tengo poca faena, encima viene esta. A darme más faena. A darme más faena, mira la que maja. La doctora esta, mira la que maja, la odontopediatra. Vale, la cuestión es que si verdaderamente queremos hacer las cosas bien, que yo creo que todos los que nos estáis viendo queréis hacer las cosas bien, hasta los 6 años se considera que no hay una remoción correcta del biofilo o placa bacteriana, con lo cual el papá o la mamá os turnáis, como ahora está esto de moda que siempre dice, lo hacemos todo a medias, todo es diputado, diputada, ministro, ministra, que para mí es diputado y punto, y ya está, y todos, y nos, damos está, y todos nos damos por aludidos, y yo soy mujer y me encuentro fantásticamente bien si me dicen odontopediatra, o sea, dentista y no, de, no sé, odontólogo y no odontóloga, pues ya está, no pasa nada. Verdaderamente, ¿qué es fundamental? Pues que tenemos que cepillar nuestros dientes maravillosamente bien, pero como no tienen esa habilidad suficiente, pues los papás por la noche con el cepillo sin pasta, incluso se pueden sentar así, poner al niño de pie y girarle así un poquito la cabeza, que lo vean y le cepillan. O incluso en la cama tumbaditos con el cepillo sin pasta, enjuagan el cepillo y lo cepillan hasta que haya una remoción correcta. Y luego se le pone un poquito de pasta para que el niño pues coja ese hábito, y sí que es importante el aporte que va a hacer la pasta, ese aporte de flúor que va a ayudar a la remineralización del diente. Entonces, no es que la pasta no nos sirva para nada, no es solamente para dar sabor, sino que también ese aporte de flúor nos beneficia para hacer una remineralización del esmalte y ayudar a la prevención de caries. ¿Vale? Bueno, has dicho una palabra que me gusta mucho, remineralización, porque además hay algo que hace que, no sé si todo el mundo, pero lo hace muy bien en su clínica, y es remineralizar el esmalte. Vale. Cuenta qué es. A ver, para mí eso es muy importante. A ver, nosotros tenemos los flúor convencionales, el flúor de ortodoncia, que están todos muy monos, también tenemos pastas de la marca Láser y flúor de la marca Láser, que podemos tener o flúor diario o flúor semanal, que eso está fantásticamente bien. A mí hay una pasta de la marca Vitis, que es la Junior, que tiene 1.450 partes por millón, que tiene un aporte mayor de flúor, y a mí me gusta mucho para los niños en general. Y hay que perder un poco el miedo, mirad, y esto es de la marca GC, estos son unos productos que a mí me gustan mucho, porque estos productos, aparte de iones fosfato, iones calcio, o sea, aparte del flúor, perdón, lleva iones fosfato y iones calcio. ¿Por qué me gustan mucho? Pues porque ahora se ha visto que no solamente el aporte de flúor va a producir remineralización del diente, sino que necesitamos los demás iones, fosfato y calcio, para verdaderamente hacer una remineralización, desde la parte más interna a la parte más externa. Es decir, que si tenemos una caries incipiente pequeñita, haciendo un tratamiento con flúor adherido y con estas pastas específicas, y haciendo un seguimiento, bueno, hay que hacer un triple, hay que hacer una serie de medidas, que ahora sí os explicaré, y hacer pues un estudio de lo que se llama el protocolo Cambra. O sea, eso, yo me fui a Estados Unidos, a la Universidad de UCLA, con el doctor Ramos, a hacer una estancia allí de profe, y allí es como que lo tienen súper marcado. Yo creo que si aquí en España tuviésemos esos protocolos tan maravillosos que tiene el doctor Ramos, que es impresionante. Aquí es muy desconocido. Sí, allí lo tienen desde el programa se hace de prevención desde la mujer embarazada. O sea, fijaos, y vamos a años luz. Entonces, si verdaderamente esos programas de prevención se pautaran como se hacen allí, él, por ejemplo, en toda la población que tiene en su estudio,
lo tiene libre de caries, o sea que eso es maravilloso. Es decir, que si nosotros tenemos buena higiene, tenemos cuidado con la, tenemos un control de nuestra dieta, porque verdaderamente las cosas que más caries nos van a producir no va a ser solo las golosinas, o sea, hay un montón de productos de bollería, galletas, cereales. Una cosa que quien me oiga va a decir, madre mía, ¿y ahora qué hago? Para mí, una de las cosas más cariogénicas son los zumos, que se mandan a los niños al cole. Exacto. Como si le estuviésemos dando una bendición, y lo que le estamos dando prácticamente es, no veneno, pero azúcar, ¿vale? Es azúcar embotellado. Entonces, verdaderamente, el problema de ese zumo es que cuando el niño succiona un poquito del zumo, ese azúcar se queda en boca. Se produce un ataque ácido, una desmineralización, porque las bacterias lo que hacen, el estreptococo, mutans y todas las bacterias que producen la caries, lo que hacen es que cogen ese azúcar y es como si le diéramos superpoderes, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora libero un ácido, metabolizan ese azúcar, producen un ácido y ese ácido es como si mandásemos un ácido sobre la superficie del esmalte y lo chorreásemos y ese ácido produce una desmineralización. ¿Esa desmineralización qué es? Pues que todos esos iones, fosfato, calcio, se salen de la estructura del diente y se queda desprotegido. ¿Vale? Por eso este tipo de pastas y este tipo de tratamientos específicos que lo que hacen es como que bombardean ese diente con esos iones y van a ayudar a la remineralización. Entonces, si hacemos las cosas bien, podremos estar libre de caries. Fíjate, al final lo que se trata es prevenir, y más cuando somos niños. Totalmente. Pues yo creo que el tema de la prevención hoy lo hemos tratado muy bien, pero antes de despedirme, ¿qué es ese que hay ahí de color blanco, el rox? Ay, esto es de un a ver, esto se utiliza mucho en un congreso que estuve en Suiza, y ellos lo utilizan mucho porque lo que hacen es aporte de minerales. Uh-huh. A ver, el problema que tienen estas pastas, que están muy buenas y yo también creo en el aporte de minerales, es que no se comercializan mucho. La he traído porque era muy mona, pero y quedaba muy bien en el ese. Y yo que soy muy curiosa, sí, tengo pero que bueno, preguntarlo la, todo. La cuestión, bueno, aunque a lo mejor ahora con nuestro querido Amazon igual podemos pedir de todo, pero sí que están un poco más complicadas de pedir. A ver, hemos traído algunos vídeos y algunas fotos, que no sé si se pueden, si Paco sí. Nos puede poner esas fotillos. Ay. A ver, mirad, ahí es con nuestro, bueno, qué chiquitín. Sí, bueno, yo trato niños muy pequeños que se portan fenomenal, que a mí me encantan los niños, que les contamos cuentos, que el niño sale relajado, encantado, que tenemos ahí a nuestro Kiko, ahora tenemos también a Kiko y a la Pantera Rosa. Y al final lo importante no es solamente que hagamos un tratamiento de calidad, porque bueno, aquí hemos tenido que hacer la pulpotomía, matar dos nervios de dos muelitas y mirad qué bien se ha portado el niño. Uh-huh. Y lleva esas muelitas de plata. A día de hoy esas muelitas, hay unas muelas que se llaman de circonio, las Nu Smile, y esas muelitas ya se pueden conseguir en blanco, uh-huh, como si fueran circonio, o sea, como si fuera una corona de un adulto, mucho más estética. Y ahora, bueno, pues esta casa americana, yo tengo esas coronitas y quedan fantásticamente. Y que ya bien. Podemos ponerlas de ya color. Ya las podemos poner. Bueno, aquí con otra niña, o sea que la cuestión es que los niños salen encantados de la consulta, se ríen, hay papás que dicen, jo, pues qué alegría, ¿no? Que viene el niño y no viene con miedo. Sí, uh-huh, que es cierto que hay mucho niño que cuando entra a consulta o ha venido de otros sitios o tiene miedo porque el amiguito le ha dicho, vas al dentista, te van a arrancar los dientes. Y esas cosas tan maravillosas que se suelen decir, que no son ciertas. Pero bueno, pues sí que se haga un tratamiento de calidad, que luego no dé problemas, que no se caigan los empastes, que los empastes no se tienen que caer en dientes de leche, esos mitos de que ha comido un chicle, es que ha comido un chicle y se lo puede comer y los empastes no se tienen que caer. Y bueno, pues si el empaste se hace correctamente, pues se aguanta, si el tratamiento se hace correctamente no salen flemones, no hay que quitar piezas, si se quitan piezas siempre hay que mantener ese espacio, porque a mí me da mucha pena que se empiecen a quitar piezas sin sentido porque son de leche y parece que no pasa nada, pero cuando nosotros quitamos una pieza, el diente que hay detrás se viene hacia adelante, el que tiene que salir no tiene espacio y le complicamos la existencia a un pobre niño que no tiene la culpa de que, bueno, pues que al final le hayan tratado y no le hayan tratado correctamente. Pero creo, ¿vale?, que nos quedaba un vídeo. Sí, ¿es posible? Sí, que además el niño es un encanto, a mí me parece súper... Tengo un montón de vídeos y un montón de historias, que lo que pasa que luego no es tan fácil para traerlas, para enviarlas, para no sé qué, pero bueno, vamos a ver este vídeo que es muy simpático de cómo se trabaja en consulta. ¡Oye, un campeón! ¡Súper! ¡Venga, tú has terminado! Ahora le vas a decir a Carmen lo chulo que es y la crema que te hemos puesto en la mona, ¿vale? ¡Abre fuerte! Venga, que te lo vamos a quitar.
Madre mía, qué más duro, Mario. Ahora Mario, ahora Mario. Dile a Carmen, ¿qué crema te hemos puesto, Mario? La de Batman. ¿Y a ti te ha gustado? Sí, ¿qué tal tu experiencia? ¿Te ha gustado el dentista? ¿A qué mola? Espera, que todavía no hemos terminado, te voy a ver una cosilla. Porque ahora vamos a pintar el diente de color azul. Venga, ponte, ponte, que quiero ponerlo. Dile, Carmen, me ha cortado. ¿Qué tal? ¿Sí? Mucho, mucho. Ay. A ver, este ha pillado mi brazo debajo, Mario. Ay, está cómodo, ¿eh? Dile, soy el mejor. Dile a Carmen, soy el mejor. Soy el mejor. Claro que sí. Lo ha hecho fenomenal. Dile un besito. Porque una, dos y tres. Nada. ¿Qué te parece, Mario? Ese es Mario. Y mirad, tenemos una fotillo ahí porque yo muchas veces me disfrazo y disfrazo a los niños porque es muy divertido, ¿eh? Tenemos también unas fotos ahí disfrazados de Minion y a mí me encanta. Mirad cómo mola. Ese es Mario. Mario se lo pasó muy bien en la Mario consulta. Mario se lo pasó fenomenal. Ese fue su regalo que se llevó porque luego tenemos un cofre de regalos y ese es el regalito que se llevó que le encantó. Bueno, para ellos eligen su regalito y ya está. Que les quede una buena experiencia, un buen sabor de boca y que al final su recuerdo sea ese, es maravilloso. Bueno, yo es que encima me lo paso fenomenal porque yo hay veces que digo, los padres, la mayoría de los papás se quedan fuera, ¿no? Yo si el niño se porta bien, el papá puede entrar, si el niño se porta mal, el papá tiene que salir fuera porque es que es automático, en el momento cero en el que papá o la mamá salen por la puerta, el niño colabora, se porta fenomenal, me hace caso, yo les cuento cuentos. Y yo hay veces que cuando están los papás, yo soy muy de cantarles, de contarles cuentos, y yo hay veces que digo, este hombre va a pensar que se me ha ido un poco la pinza. Pero bueno, el niño está encantado, luego os traeremos también vídeos de niños cantando que yo me troncho. Son buenísimos. Pues a mí me encanta verles tan feliz porque al final ayudamos a cambiar un poco la imagen y ese mito a los niños pequeños. Quien hemos sido pequeños y hemos pasado por ahí, hemos dicho, ¡ay, el dentista! Y ahora, sin embargo, estos niños, pues serán mayores, irán al dentista, pues como el que va a... Vamos. Claro, o sea, no hay que... Bueno, y aquí mi Paco, que me pone todas las fotos, que es el más divino. Bueno, pues ahora... Un congreso. Sí, esto es en... He dado muchos cursos a nivel nacional. Este es el Colegio de Odontólogos de Bilbao, todos esos son dentistas. Y bueno, pues estoy dando muchos cursos aquí, esto es en otro congreso, en el congreso de SEDO, perdón. Y bueno, pues muy, muy contenta de, pues estoy hablando de mi aparato, el reposicionador de Austro, y presentando muchos trabajos de investigación. Y bueno, pues muy feliz de poder estar ahí, de que te llamen, de que puedas hablar en congresos y al final contar un poco tu experiencia y qué es lo que estás estudiando y lo que estás haciendo. Y bueno, encantada, la verdad. Pues encantado nosotros, porque tenemos el placer de tenerla aquí como doctora, el nombre de Austro sonando a nivel internacional, y eso hace también que el nombre de Elche suene a nivel internacional. Ah, pues sí, porque yo soy de Jaén, pero bueno, yo ya me siento, yo soy ya devota de la Mare de Déu. Claro, hombre, tantos años ya Jaén y Licitana, ya se comparten ambos. Sí, ya estamos 50-50, ¿eh? Pero sí que es verdad, fíjese, ya lo decía en el otro programa y no me cansé de decirlo, que hasta Barcelona se hacen eco y Shakira la llama porque quiere que sea el dentista de sus hijos. Ay, encantada, o sea, no pillo un poco lejos, pero que me llame para que le asesore, para que hable con otros dentistas en Barcelona y para que mi opinión para ella sea fundamental, pues yo... Encantadísima. Sí. Pues felices nosotros por tenerla aquí. Espero que tengamos muchos más programas por delante. Sí, sí, sí. Yo todos los que queráis. Por supuesto. A mí esto me gusta y me lo paso pipa. Yo también. Pues este momento y este ratito para hablar, aprender, porque para mí también aprendo muchísimo, cada día un poco más. Así que muchísimas gracias por venir, doctora. Gracias a vosotros. Y a la gente que nos está viendo, pues nada, yo me despido, pero os veo como siempre aquí mañana en Teleelche en Día a Día.